Chicos, estamos de vuelta. Parece que ahora sí ya debe agarrar adecuadamente el stream. Parece que no está dando problemas. Así que pues vamos de vuelta. Nos quedamos ya con las misiones normales. Ya, eso ya lo hicimos. Ahora vamos a farmear un poquito y a ver si podemos ayudar en otras mundos de otras personas. No me disculpo, no sé por qué. Por momentos sí agarra mi stream y por momentos no, está raro. Y lo peor que es, nunca estoy seguro si es problema de mi compu o problema de mi internet. Y buen Luis, bienvenido de vuelta, gracias por el like. Bienvenuti. I'm returning, bro. I'm back. Más fácil. Más sencillo, mi buen. Pero claro, bienvenido de vuelta. Bienvenuti de vuelta. Muchas gracias por compartir. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias, gracias por el like y por compartir. Te lo agradezco. Ay, ay, ay. Creo que ahorita no le voy a mover eso de agarrar el Genshin. No lo voy a mover. Así que se quede. Que se quede todo directo. ¿Te voy a stream? Sí, de hecho, como parece que estuve un rato platicando solo porque no, parece que no estaba muy atrasado. Por eso tuve que reiniciar el stream. Parece que no estaba desfasado por mucho, pero no me gusta que esté marcando y que se van perdiendo fotogramas. Como que no es buena señal si eso está pasando. Así que por eso cancelé y volví a reiniciar el stream. Ay, ay, ay. Y tengo dudas porque... Así que de vez en cuando hago ediciones de video fuera de cámaras. Y en algún momento quería hacer una edición así en stream. Para la gente que sepa y me pueda recomendar hacer cosas. Pero ese programa sí, de plano, sí me pega muy fuerte en la tarjeta de video, entonces no sé si vaya a ser posible. Recibimos algo. Oh, que se va a acabar el evento de creación divina. Ok. ¿Qué? No lo recuerdo. Oh, me dio en doble. Interesante. ¿Mientras qué eventos están activos? Oh. Tengo que hacer la misión de Eula, entonces para poder hacer esto del la cerveza, creo que es un evento de servir té o cerveza, algo así. Igual tendríamos que estar haciendo, ¿cómo se llama? Desbloqueando el otro zona del mapa que nos falta. A ver si eso es parte de las misiones normales. En Konomiya creo que se llama, ¿no? ¿Qué es esto? Red de Obicuidad Suprema. Ah, es para atrapar esas pequeñas cositas. Vamos a ver esta creación divina. Que no sé, Katherine, ¿por qué nos está buscando? Sí, ¿por qué nos buscas, Katherine? Por acá. Ahí está, vamos a ver si ya estamos aptos para desbloquear todo lo que es de economía. ¿Esa qué misión será? Viajero, no podrás haber llegado en el mejor momento. Tengo un encargo que creo que es perfecto para ti. ¿Es un encargo complicado? Es un encargo sobre un dominio desconocido. Aunque el gremio lleva tiempo investigándolo, no hemos conseguido información de gran valor.
Kong Lang, la persona a cargo de la investigación, dijo que necesitaba la ayuda de un aventurero capaz de adaptarse a las circunstancias. De que la persona en la que pensé fuiste tú. ¿Qué clase de dominio es? Kong Lang se encuentra en la entrada del dominio. Si estás dispuesto a echarnos una mano, puedes ir a preguntarle en persona. Ok. O sea que tengo que... Voy a ver y de ahí me dicen qué business. Por acá. Está lejitos. Ok, es acá. Y ahí teletransportación. ¿A poco ya habían dado por acá? O sea, abrió esta nueva teletransportación. Oh, claro. ¿Qué pasa? Hola, vine por el encargo. Bueno, sí. ¿Qué pasó con este nuevo dominio? Se entró en un dominio desconocido. De acuerdo a la primera expedición de aventureros, solo se trataba de una sala vacía. ¿Una sala vacía? Es solo una expresión. Para ser más exacto, era un área de unos 52 pasos de largo por 52 de ancho con una altura desconocida. En fin, en esta área de 52 por 52 estaba cubierta por baldosas comunes y corrientes. Sin embargo, sus alrededores estaban rodeados por una densa niebla gris. Además, si alguien intentaba ir más allá de esos 52 pasos, por alguna razón misteriosa cambiaba de dirección y comenzaba a caminar en sentido opuesto. O desaparecía y aparecía detrás de los demás. En fin, el caso es que era imposible salir de esta área de 52 pasos. ¿Se usaban otras herramientas? ¿Qué se me olvidó? ¿Hoy sí hace frío? Sí, al menos aquí en el área donde vivo ha estado haciendo mucho viento. Estaba volando drone hace un ratito. Y la última toma que intenté hacer me dijo el sistema que mejor le parara porque estaba haciendo viento. Pues sí. Frío, frío como tal en la cano, pero sí viento. A ver, ¿qué nos espera acá? Ay. ¿Qué es esto? Completar en 10 minutos. Ok, ¿de qué trata esto? Tengo que pasarme esto rápido. Este lugar. Este mismo lugar que esa sala vacía de la que hablabas. Parece un dominio normal. Se transformó hace poco. A los deseos de la gente. No creo que sea el deseo de muchos de ser dominio así nada más. Oh, entonces empezaron a decir, oh, esperábamos que fuera un dominio común y corriente y en eso se transformó. Muy bien. No, porque creo que este evento trataba de que la gente podía crear sus propios dominios, creo. Pero no sé qué tan... Me imagino que algunos lo van a hacer muy difíciles. Oh, literalmente me pide diseñar. Oh, ¿verdad? Ah, por ejemplo, podemos poner mecanismos. Oh, ok. ¿Cómo te muevo? Ok, así. Podemos agregar. Ah, mira, lo podemos. Esta es nada más para la cámara. Ok. Ahí va el primero. Hay que mover este amiguito. Porque queremos que esto nos vaya a llevar acá. Yo creo que con eso debería bastar. Veamos.
Entonces, ya con eso hecho, deberíamos poder. Volamos, volamos, volamos. Ah, y obtenemos la moneda. Perfecto. Y creo que esto es como pasó con lo de la modalidad que hicieron de que la gente se podía esconder como objetos si alguien los buscaba. Creo que esto también se va, tiene posibilidad de que se quede. Hay que llegar a la meta para completar el desafío, ¿ok? Veamos. Aquí no había nada de acá. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Eso hace daño? Ok, sí, me... ¡Oh! Okay, eso sí. Eso hizo daño. ¡Ah! Oh. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué salto! No hay más acá abajo. Uf. Santos saltos que hacemos, Batman. Y es que por hacer esta misión parece que te pueden dar protogemas, lo cual nos interesa ahorita. Muy bien, obtuvimos todas las banderas. Me pregunto si el obtener este... ¿Cómo se llama? A ver qué tenemos en... Oh, tenemos esto. Protogemas, perfecto. Podemos obtener más. Volando voy, volando vengo. ¿Qué será esto? ¿Qué misión será eso? Volando voy. Caída libre. Esto creo que... Ah, creo que estos son los dominios normales, predeterminados. Entonces puedo entrar a otro, ¿no? Estos son los dominios... Puedo diseñar yo uno, pero no soy bueno diseñando. Podríamos hacer el de alguien más, pero no sé si eso nos dé alta misión. Van a ser los básicos. Ah, estos son los que tengo que completar para que me den las protas de más. Volando voy, volando vengo. A ver. Llegar a la meta, completar en 10 minutos. Hay que recoger 100 monedas. 100 moneditas. Interesante. Comenzar. Cosa hace daño. ¿Qué esto me permite saltar? Sí, uff. Uff, wow, wow. Uff. No sé si sea malo que me provoque en el estado de congelación. Me faltaron monedas, parece que no. Agarramos esto y hacemos shoot. Oh, oh, wow, 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 wow. Corre, corre, corre. Oh, eso, ah, eso me va a poner. Ok. Ok, ok. Oh, jeez. Aplicó el superconductor. Ay, 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 ay. Tengan en cuenta que tenemos que hacer 100 monedas. De nada a los lados, no. Au.
Esa se ve como que medio troll esta prueba. Repetín, corre. Whip-em. Y whip-em. Ok, exacto. No me acostumbro cómo salta con el booster. Ok. Ahora vamos por... con este amiguito. Perverso. Ya casi logramos la 100. ¡Yupu! Caemos ya. ¡Oh! Pensé que iba a obtener daño de caída. ¡Uf! Perfecto. ¡Ay! Ay, Dios. Tiene miedo que hubiera sufrido daño de caída. Se me hace que ese buffo ha de ayudar a que no reciba hasta el daño. A ver, caída libre. Se me hace que aquí va a empezar lo complicado. A ver, pasando. Wap. Qué bonito es por acá. Vamos por acá. Puro volar y volar. ¿Hay monedas por acá? Sí. Vamos. Ok, agarramos esto. Claro, aquí pensaría que habría más monedas, pero parece que no. Aquí sí hay. Ok, eso no es bueno. Espero que haya forma de... Espero que haya forma de volver a subir por ahí. Wow. ¡No! Ah, pero parece que sí hay forma. Ok. Me hubiera espantado que no haya forma de volver por las monedas. Uf. Ah, no la agarré. Tampoco. Oh, ok, no quería hacia abajo, quería ir hacia arriba. Ok, no agarra. Ah, ahí está. No agarra. Ok. Ahí me está fallando la... Ahí está, correcto. Ah, mira, aquí hay unos que no había visto. Corre. ¡Ah! Me caí. Aquí unos por acá. Además me faltan monedas. Creo que era por acá. Ahora entiendo el concepto. ¡Ah! No, fallé. ¡Ah! Caída libre. Por acá. Correcto. No hay monedas por acá. No, sigamos. Supongo
por acá. Oh, ya vi por donde. Ya vi. Ya vi, ya vi. Debe organizarme bien. Correcto. Vamos, 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 vamos. Pero eso. Ouch, ouch, ouchis. Ok, eso me hizo daño. No, bien monedita. Ah, gracias. Uf. Ya nos faltan unas cuantas. No hay nada más por acá. No. Ah. Okay. Pero aquí vamos correctos. Vamos RAM. Correcto. Vamos por acá. Bajamos por acá. A ver esto acá. Uf. Esperamos a que se recupere eso. Ouchies. Wow. Oh, ok, ok, se me pudo. Me faltan 10. Ok, están por acá. Por acá. Por acá volvemos a subir. Ahora vamos por acá. Sí, repetir. Falta una moneda. No, Diosito, ¿dónde está la moneda? No me digas que la dejé hasta atrás, porque si así me va a hacer. Me va a dar un infarto lo que le sigue. Por acá no la veo. No, no la veo. En algún lugar dejé una moneda. Antes que esta cambie de altura, creo. Vamos a ver, voy a tener que recorrer todo para ver dónde pude haber dejado esa moneda. ¿Dónde estás, monedita? Ah, ahí está, ahí está, ahí estás. ¿Qué haces por acá? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Hay que correr en tipo récord. Por acá. Necesito recuperar esta mina. Vamos. Que recuperes un poco más rápido. Vamos, vamos. Con eso. Listo. Uf. Acabamos.
No, necesito los recompensas. Pam, pam. Yo voy volando, es todo. Y de caída libre, todo, ok, perfecto, todo bien. Nos faltan dos mapas, muy bien. ¿Cómo vamos de protogemas? 798, necesitamos 1680, algo así, para otros 10 deseos. Para probar suerte, a ver si obtenemos al Shogun Raiden. También me gustaría Sangonomilla, pero nada más puedo elegir una de las dos. Y si no, en el peor de los casos, obtener constelaciones de Bennett. A ver, saliendo por lo más alto. También son 100 monedas. 100 moneditas. Empezamos. Uf. Ah, oh, ok. Pensé que simplemente se desaparecían, pero no. Literal, se desmaterializan. Va, corre, corre. ¡No! Sube, sube, sube. Gracias. Aquí había más gente. La moneda. Todo correcto. Corre. Nick. Parece que es todo. Vamos, vamos, América. Oh, aquí hay algo. No hay nada ahí, ¿verdad? No, parece que no. ¿Que aquí me habré saltado algo? Bueno, aquí hay monedas. Vamos a agarrarlas. Yo tengo miedo de que haya dejado una zona importante por allá. Okay. No falta ninguna moneda, parece ser que no. Wow, okay, esta cosa. Vámonos. Creo que por aquí estamos regresando, ¿verdad? Bueno, parece que no. Sí. 94, 95, 100 monedas. No fue la decisión correcta de enviarme primero por el otro lado. Eso me ha de haber dado todo. Y sí. Ah, justo que estaba viendo lo del problema de no tener money. Perverso, este evento cayó como anillo al dedo.
Oh, mire, por lo menos para obtener un poquito más de pasajeros hay que jugar en el dominio de otro jugador. Ok. Pero antes nos sacamos el último. El último dominio por default, que es el de el ganador más rápido. Comenzamos. Parece que es un mapa que podría ser competitivo este, ¿no? Todo está entrando aquí, entonces el que agarre más monedas sería el que gana. Gana. Muy interesante. Uf, parece que todo está repartido por acá. Y son 100 monedas. Increíble. Vamos por acá. Oh, que sigue. Lo bueno que tenemos todavía mecánicas de Breath of the Wild y puedo escalar casi cualquier pared. Vamos por acá. ¿Alguna otra zona más donde puedo obtener moneditas? Oh, mire, este muro es especial, no lo podemos subir. Oh, ok. Ok, se está tan alto. No, no. Ahora sí. Pues por acá. Falta uno. Ahora vamos a ir por acá. Aunque creo que no es el lado correcto. A ver, nos vamos a enterar. Sí, no, por acá no es. Wow. ¿Qué? ¿Cómo agarras y alguien no agarras? Ah, ok. Bien, agarramos estas. Uf, ok, ahora sí. Oh, wow, wow, wow. No, no la atinamos. A ver, echamos un poquito antes de saltar. Sí, no. No fue correcta mi intuición. Ahora hay que atinarle bien. No, no le tenemos. Ah. Vamos, tiene que ser. Supongo que por acá. Ya. Ok, uff, perfecto. Lo bonito es que podemos regresar por acá también. Ah, de la nada se agarra por arriba. ¿Qué me container? Dice el meme. Wow, wow, ok. Me hice uno de daño. Vamos por acá. Bien, nos vamos 55. Faltan todavía un buen de monedas. ¿No son todas? No, sí. No, creo, sí. A ver, vamos a acercarnos a la meta. No, me faltaron dos. No, puede ser, no, no. Porque si no, no tanto los premios. Hay que. Nos faltaron dos. Quién sabe dónde, pero nos faltaron dos. Por acá. Au. Au. Que no se ven aquí las monedas.
por acá. Au. Por acá. Todo muy rápido, muy correcto. Ah, mira, este último tipo de pared no se puede escalar, lo cual está. Ah, mira, aquí estaban. Ya, ya encontré las últimas dos, ok. Pues ni modo, hay que volver a hacer esto. Vamos por acá. Esta pared ha sido una interacción ahí medio curiosa. Bueno, si sí, algo más. Sé que podrías llegar a buguear algo. Sí, ya sabemos que son 60. Vamos por acá. Rapidín, rapidín, rapidín. A ver, bien. Por acá. Sabemos que son 60. Ok, no las agarro. 55 y con esto ya son 60. Ahora sí. Completado. Perverso. Ay, 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 qué bonito es lo bonito. Ya con eso ya completamos las misiones base. Ta. Lo que me interesaba también era el mora. Entonces necesitamos ir a un dominio de alguien. Dificultad alta, no. Llegar a la meta, esperar obstáculos, moneda de aventura, límite de tiempo. Ok, intentemos esta. Oh, tienes 3 puntos de vida. Pues vamos. No necesitamos jugar, pasarnos un mapa para que nos den el de. ¿Cómo se llama? El de las protogemas, que es lo que nos interesa. Ah, ok. Hay que esperar a que pase eso. ¿No termina? Okay. ¿No termina? ¡Oh, oh shit! ¡Wow! ¡Wow! No. Ya vi por qué está difícil. ¡Ah, ya vi por qué está difícil! ¡Ah! ¡Uf! Ok. Eso estuvo peligroso. Ahora. No, oh, no me equivoqué. No. Ah, ouchies. Ouchies. Ok, a ver, a ver. A ver, ¿qué está pasando? Creo que vale la pena hacerle así. Ah, no pude. Ok, uff, ok. Ahí está. A ver, hicimos uno de daño. ¿Puedo llegar? ¿Qué? No es justo. Ah, ah. Me pegó. Ok, vamos otra vez. Interesante. Caemos. Perfecto. Ok, oh, ok. Ahí está, ahí está. Sin hacernos daño.
Ok, invulnerabilidad, perfecto. ¿Cómo vamos? Despacito, despacito. Tenemos Itochi. Hola, mi pana, ¿cómo estás? ¿Estuvo bien, mi buen? ¿Estuvo tranquilo? Estoy como subo, espero que bien. ¡Wow! Ok. Oh, aquí hay unas monedas ocultas. El que hizo este nivel, le veo el pequeño grado de Sadiko. Au. Pues bien, mi buen, todo tranquilo. Así que hice unas buenas tomas con mi dron. Tarde tranquila, todo bien, mi buen. Sí. ¿Cómo te fue? Espero que bien. Mi buena, ¿qué pasó, mi mamá? ¿Por qué mal día? Pues espero que sea algo solucionable. Por acá. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de dosheo acabo de hacer? No sé, pero perfecto. Ahí está. Uf. Estoy completado. Vale. Con eso creo que ya obtuvimos. Yo creo que todas las misiones, sin que casi todas. El sábado es mi examen y piden dos tesis y solo tengo una. Muy bien. No sé si ya te has tomado un poquito de descanso, porque luego eso también ayuda a que. ¿Cómo se llama? A que te concentres un poco más. Bien, de aquí te echamos porritas. Tú puedes poder. Pues, así tengo el. Así que tengo el miedo de que me voten del examen. Ah, pues, bueno. Digo, llévatela con calma. Y termina la segunda tesis ya para que todo vaya tranquilo. Para que te quites un peso de encima. Sí, está, creo que es todo lo que vamos a avanzar de acá. Ok, comenzamos la misión. Oh, perfecto. Nivel 26. Ya casi estamos a 30 para seguir subiendo el arma de Eula. De protogemas, casi tenemos los 1600 para que tengamos 30 deseos. A ver qué tal. Pues sí, bueno, trata de respirar profundo para que te concentres y puedas sacar esa segunda tesis. Aunque me sorprende que les pidan tesis. No sé. Tesinas tal vez me hubiera gustado más. No hemos hecho nada de esto. Pide sin. Aquí si tenemos 30 deseos podemos obtener esto de acá. ¿Esto de qué es? Creo que de la misión de economía, tal vez. Las inframoras son fáciles, nada más vamos a nuestro. A nuestra tetera y yo con eso ya le hicimos. Tetera, vamos. Seguramente mañana no esté hasta el lunes. Voy a viajar, si me da el tiempo, te veo. No te preocupes, buen. Ya sabes que debes de tener. Mientras intentas concentrarte, te necesitas concentrar. Te vas a viajar. Ya con cuidado. No tesis, dosis. O sea, vacunas. Yo pensé que tesis. Dije, tesis, ¿por qué están haciendo hacer tesis? ¿Te tocan dos dosis de vacuna? ¿La de el cobicho y la de la influenza o algo así? ¿Puedo hacer algo nuevo? Sí, esto puedo hacer. Necesito hacer unos cuantos nuevos para obtener el logro de acá. Hoy subí de nivel Yona, perfecto. Ah,
Ah, entonces no entendí bien la primera parte de lo del es mi examen y piden dos dosis y solo tengo uno. O sea, ¿te van a hacer un examen físico? Es lo que estoy entendiendo. Por eso necesitan tener dos dosis. Okay, Freddy, háblame de ti. Vamos a comprar semillas del mundo. Vamos a comprar flor de seda. Que siempre es bueno tener la flor de seda. La flor dulce también la voy a agarrar porque ahora que he visto no. Ya casi no me queda flor dulce. Margarita la vamos a agarrar. Valvaya obviamente también. Que no sé, medio raro, la universidad piden dos y no te dejan entrar, por eso estoy de mediados y me aceptarán. Pero te vas a poner la vacuna, ¿no? Es lo que entiendo. Si es así, pues no debería haber mayor problema. ¿O sí? Liriokala. Pap. Creo que es todo. Creo que sí. Muy bien. Adiós. Ah, pero sí, si te piden dos dosis, pues no hay de otra. Tienes que tomarte todas las dosis del mundo. Solo tengo una dosis y para la segunda es hasta abril. Oh, ya, capisco. Pues quiero pensar que la explicación valdrá la pena para que no te la hagan de tos. O supongo que hubo algún motivo específico por lo que no pudiste tener las dos vacunas antes, ¿no? Quiero pensar que si lo explicas deberían poderte dar chance. Oh, qué remate, estamos llegando al 27. Vamos a tomar todo. Está el otro mercader, porque creo que tengo una misión de... ¿Cómo se llama? De comprar cosas. No, no está. Salgamos de acá. Pues entonces, mi buen, digo, no lleva tu cartilla, bueno, tu cita de que te lo van a dar hasta el 1 de abril. Y esperemos lo mejor. Si eres mayor de 18 te piden dos vacunas, pero si eres menor no te piden nada. Así que mi familia me dice que me haga pasar por menor. Y eso estoy de miedo. Pero yo supongo que te han de checar tus papeles. No creo que haya forma de mentir sobre tu edad. Bueno, mi hermano te da el apoyo que probablemente sí los puedas engañar con lo de la edad. Es que no sé, es para entrar a la... A hacer examen, es para ya entrar a clases como tal. Así que, ¿cómo está el escenario, mi bueno? Ah, para examen de admisión. Ah, pues sí, creo que no te piden algún documento así, más que tu ticket para entrar al examen, creo. Pues sí, igual si dices que tienes 17, tal vez no haya problema. Si además no tengo DNI azul, el azul está en trámite.
Ah, pues mira, parece que si no, parece que no va a ser tanto problema, igual, así que no te preocupes. Porque si te ven nervioso, probablemente Hola, sospechen algo, ¿me escuchas? aunque no tengan motivo para, pero probablemente lleguen a sospechar algo. ¿Cuánto le queda al banner? Ah, todavía le quedan 11 días. Yo creo que ahorita con lo que hagamos, si sí contamos las 1600 para por lo menos tener 30 deseos. Y como digo, aunque no obtengamos Shogun Raiden, por lo menos quiero que me salgan constelaciones para Bennett. Eso sí me ayudaría. Ya, Rishi, rezas por mí el sábado para que entre. Sale, vale. Hago un TikTok así de rezo por el buen Sitochi para que tenga suerte en su entrada al examen. Ah, no, tengo tres de estos. De hecho, me alcanza para... Ah, no, este nada más es para comprarlo así. Si necesito para 10, necesito de mini tanto. Ah, mira, ya me apareció de nuevo este. Ah, perfecto, 5. Vale, ven. Y también 5. Bien. Para este me alcanza para uno nada más. Bien. Nunca nos compramos el traje ahora que lo pinto. Ese que está caro. Aquí ya tenemos 8 deseos y aquí tenemos 26. Pues de hecho, ya podríamos hacer 30 deseos, a ver. Vamos a ver si podemos darle buena suerte a Sitochi sacando gachas. Hablará de la buena suerte. Bueno, no te creas. Porque tiras, voy a tirar ahorita por Shogun Raiden. No con la esperanza de que lo vaya a obtener, pero en el mejor de los casos para obtener constelaciones de Bennett, porque creo que no tengo ninguna con él, o nada más tengo una. Igual me serviría más con Kokomi para la cuestión de curar rápido fuerte. Pero si fuera para curación, yo creo que ya tengo a Bárbara para eso. Entonces me concentraría en subir a Bárbara. A primero vamos a tirar. Ah, me faltan dos de este para poder tirar de forma segura. Bueno, vamos a tirar tres. A ver cómo nos va. Primer deseo. Pa. No hubo suerte. Saltamos, saltamos, saltamos. Ah, bueno, ahí está. Constelación para Bennett. Está bien. Me parece correcto. Vamos, siguientes 10 deseos. Está decente. Sí. Creo que no tengo ningún ¿cómo es? Ninguna constelación con Bennett. Entonces, las que me salgan, pues bienvenidas sean. Oh, me salió constelación para Cuyo. Interesante. Pues van los últimos 10 de momento. Yo tiré 50 y nada. No, yo tampoco. Oh, nos salió Shinya, no teníamos a Shinya. Ok. Entonces, literalmente fue uno, uno, uno. Uno de Bennett, uno de... ¿Cómo se llama esta chica? Se me va el nombre. De esta chica y una de... Y la nueva. Ya tenemos a... Ah, obtuvimos desde acá. Ah, perfecto. ¡Shum! Nivel 28. Ya estamos a dos niveles de obtener otra arma para Ula. Vamos, visión verdadera. Perverso.
Ya por lo menos una constelación es una constelación. Aunque me hubiera gustado por lo menos llegar a huida esta esperada. Yo creo que con llegar a esta ya este niveles va a incrementar mucho su nivel de utilidad. Ya teníamos a la chica nueva. Constelación para... Y la chica nueva que se llama Xinxian. Xinxian. No sé esta amiga en qué te trata. Oh, esta tiene más probabilidad de cocinar que Bárbara y las demás. Porque esta dice 12. Me acuerdo que las otras dicen nada más 10%. O me estoy acordando mal. Ah, pues increíblemente de esta chica podría ser este soporte de... ¿Cómo se llama? De Eula, por el que, si le das el escudo, te da 15% más de daño físico. Bueno, si es que el escudo permanece con el cambio de personaje, ¿no? Creo que todos tienen el 12. A ver, ahorita lo checo. ¿Quién otro te tenía que cocinar? No, este es viento guía. Ah, no, sí, 12. Ah, no, sí, 12%. Juraría que es menos. Juraría. Oh. ¿Obtuvieron un bufo? Juraría que era 10%. Así que no sé. Yo juraría, pero juraría. Del Papi Shongri nada me faltan. Core lápiz, ok. Para subirlo a nivel 80. Muy bien, con eso dicho y hecho. Aquí hay uno de estos, este, ¿cómo se llaman? Se va el nombre de los esos, este, globos elementales. Supongo que para acá. Sí, eran 12 siempre. En lo que variaba eran para transmutar. ¿En serio me lo juras? Que juraría que en algún momento me acuerdo que vi 10%, no 12. Por eso me quedé así pensativo. Pero bueno, si tú me dices, entonces yo creo que estoy sufriendo un efecto Mandela. Mira. Perverso. Antes de tratar de seguir haciendo misiones, vamos a acabar nuestra resina. ¿Qué vamos a buscar? Artefactos, este, materiales para subir de nivel a las armas, tal vez. ¿Hoy está abierto esto? No, no está cerrado. ¿Esta de estar abierto hoy? No, oh, también está cerrado. Y este ya está al máximo, correcto. Ahí está de... En caso de Xiangling no le íbamos a subir más el arma porque queremos obtener la de... ¿Qué es? La pesca, la captura, algo así se llama. Queremos investigar cómo es la misión esa de la pesca porque no me la... Bueno, cómo obtenerle esos peces. Porque no me la sé. Y también está bien cerrado. Entonces no hay. Podríamos... De talento tengo que buscar materiales. Más bien aquí va Bad Slime, parece ser. Pues de aula necesitaría dos de estas, coronas del rey y 12 de estas filosofías. Yo tampoco me acuerdo de la misión. Ya ves, somos... O para la... Creo que todas las, este, para todos los talentos que requiero, creo que están cerrados los dominios ahorita. Igual podríamos buscarle a Yanfei, porque de Yanfei estamos, este, tratando de obtener los materiales. Enseñanza de oro. Oh, mira, a ver si... Yo no me acordaba que ella usaba enseñanza de oro.
Aunque no sea Janfe que se lo suba primero. Intentaría buscar. Antes de empezar a gastar. Para ascenderla, ¿qué me faltaba para ella? Ah, nada más si sí tengo que enfrentar al Regibis. Supongo que ha de ser mejor al Hipotasis Piro. Quiero pensar que ha de ser más adecuado. Perverso, entonces. Vamos con el Regibis Piro. Hipotasis Piro, perdón. ¿Qué se le sube todo a la vez? ¿Todo? Pero por lo general siempre hay uno que puedes priorizar sobre los otros dos, ¿no? Ah, bueno, me encargo de sus amigos y luego cambio para esa batalla. Lo que me encanta ver es que Miula cada vez ya hace más daño. Creo que eran todos, sí. Muy bien. El que sí nunca me he puesto a farmear, necesito farmear a mano poder, es el dragón este de que gira, porque varias cosas me piden sus huesos y no he farmeado lo suficiente, amigo. En mi opinión diría primero E, después puedes elegir entre la Q y las normales. Ah, ok. Para batear con este amigo no puedo llevar ni a Shanglin ni a Bene, yo creo. Podría llevar a Diona y a Keqing. Yo creo que Keqing debería hacerle buen daño a este amigo. Y más que le hemos estado mejorando un poquito, pues ya hace un poquito más de daño. ¿Te ayudó? ¿Quieres entrarle? Pues, ¿qué es? Sí, mi buen. Si gustas a desestresarte un poquito para que no te estés pensando todo el rato de lo del problema del sábado. Dice que como que se quedó callada la música. Ahí dentro de un minuto, ok. Yo trato de hacer este primero yo solo en lo que entras. A ver qué tal me va. Oh. Wow. Ok, eso fue muy rápido, mi buen. ¿No que un minuto? Eso fue más de un minuto. Déjame salir. Ahí está. Ya. Ahora salgo. ¿Qué pasó, mi buen? Me dijiste un minuto y prácticamente me dijiste que... prácticamente fueron la mitad. Oh, ya se activó. Se activó, se activó. Eso me dolió. Sí, pegamos acá. A ver si se alejó para poder cambiar de pari, creo. Cargo rápido. Oh shit, ok. Tendo Bansho. Banjo,
Te vas a un vuelo. Oh, ok. Buen combo. Buen combo. Bueno. Necesito que me den las pequeñas. Okay, necesito las pequeñas. Pues hagamos. Vamos a curarnos. ¿A dónde nos podemos alejar para que no sea tanto? Ah, creo que ya está sonando, ¿verdad? Acá. Creo que ahí ya estamos lo suficientemente lejos. Quiero pensar. ¿Tengo ofrendas para dar? No, no tengo. Y ahora sí tengo que... Como me cambió de golpe el equipo, como que estaba ahí en dilema. Eula obviamente sí la llevo, pero podría llevar a Ketchin para bajarle más al ataque de fuego. Esto para Yanfei la estás farmeando, ¿no? Sí, precisamente por Yanfei para... Para la ir subiendo a nivel de a poquito y también hay... Puede hacer como un poco de DPS de fuego. Más proactivo que Shangri, por ejemplo. Ah, sí, necesitamos el azul. Este Jade Maduro. Ah, es de Protodragarto. En un futuro ya voy a tener que farmearle más. Creo que no, eso es el dragón. No, el dragón este... Bueno, no entro esto para subirlo ahorita al siguiente rango. ¿El dragón se le farmea para ella? Oh, ya. Pero bueno, ahorita como nada más necesito la de fuego, pues no necesito... No necesito ahorita farmear más el dragón. Ya entendí. Sí, nada, me falta las piezas rojas que nada más da el este o la plantita. Yo creo que este lo ha de decir. Este, el cubo lo ha de dar de forma más constante, ¿no? Lo quiero pensar. Y de armas, más o menos, le he estado armando ya con su kit, pero. Ya le faltan cosillas. Por ejemplo, como su aumento de fuego. Que creo que va en este, si no me equivoco. No, aquí es el bono de Yupiros. ¿Estás farmeando las piedritas? Por lo que vi, prácticamente ella necesita probabilidad de crítico, daño crítico, ataque y un poco de recarga de energía. Pero principalmente probabilidad de crítico y daño crítico medio vi. Obviamente ahorita no tengo nada contundente, pero para el ratito, pues ahí va. No le he subido ninguno porque me faltaba el money, andaba con el problema del money. De Shangli más o menos, creo que ya tengo casi todo, digamos, aunque forma básica. Pero me falta, sigue me faltando el reloj. Necesito que sea, ¿cómo se llama? Que sea recarga de energía, ese de acá. ¿Se provoca carmesí, es muy difícil farmear artefactos? Tanto así, no me digas eso. Bueno, ya. La siguiente que quisiera enfocarme sería, por ejemplo, a Mona. De ella sí no he investigado para nada qué debe llevar. Ahí te le puse unos genéricos. Si de 20 veces que fui, solo dos me salieron bien. No, pues ya. Eso suena muy feito.
De Kenshin. De Kenshin creo que ya más o menos tenía, bueno, un set. Obviamente no es óptimo, pero pues ya dentro de lo que cabe, pues ya hace dañito a Kenshin. Bueno, es full emblema. ¿Emblema de cuál? ¿Emblema del destino? ¿Algo así se llamaba? ¿Este? ¿Emblema del destino? El que usa... El que ahorita está usando a Shanglin, pero que... Supongo que necesitaría daño a agua o algo así. No, bueno, si por acaso le tenía uno aquí de bono daño. ¿Aqua? No, es daño electro. Electro. Nah, casi. Ah, bueno, entonces, si sigo farmeando a... Oh, ¿qué es esto? Sigo farmeando ahí, podría obtener las cosas para Mona en el proceso. Ok, perfecto. Pues vámonos de vuelta. No he checado su kit para que sea el support que necesita. Que lleven los emblemas. Lo que quiero ver también... Okay. Es que con lo que he poco juntado de esto, pues ya puedo mejorar a nivel 90 Kenshin. Veamos. Oh, se queda en 8. Casi, casi. Casi, ya casi puedo subir al nivel 90. Ok. Hola, Stitchy. Ok, nada más que le doy el daño. Casi cae, casi cae. Perverso. Tapecito, fragmento de gata, todos, ahí está. Ya estamos cerquita. Ahí tengo a... Necesitamos otros 3. Que probablemente ya los pueda craftear, déjame ver. Déjame ver si están en alcance de crafteo. Necesitamos
Bueno, no tengo para hacer más de estos azules. Ok. ¿En serio? No puedo hacer la versión más básica. Esto para los siguientes. Entonces no, necesito farmear todavía más. Bueno, esperemos aquí en la ciudad. En lo que ya podemos volver a ir. ¿Qué necesitas intentar convertir? Acá. Ah, pide esto, pero no tengo polvo estelar. Ah, ya. Pero no, mejor entonces lo farmeamos normal. No sé cuánto van a salir las cosas y capaz ya me gasté lo que necesitaba para eso. Un tarotienda. Ah, no acuerdo dónde lo vi, pero creo que ya no tengo para esas sales. Son estas, ¿no? Ah, me dan 10 por 5. Pues. Ah, pues igual lista, no está tan caro. Creo que es este, ¿eh? A ver. Se acaba de abrir un nuevo universo para mí. Y para eso usted. Literalmente se consume 3. Ojalá fuera un. Un mejor trato, ¿no? Entonces, en teoría ya tenemos suficiente. Sí, ya puedo ascender. El futuro es hoy, de hecho. Y ahora regalo uno de estos. Nos falta uno más para poder hacer un gacha de este. Eso sería hasta el nivel 70. Ah, mira, nivel 8 con esto. Katana wa waza o sasae. Takumi wa takara o yusu. Ok, con eso no me alcanza. Para nivel 70 necesito. Ahora sí necesito ir con el. Con el dragoncito. Necesito transformar más monedas. Veamos, monedas. Sí, creo que sí tengo este normal. Ahora sí iba a hacer unas cuantas más para el buen este. Shongli. Ok, ese no es medio nomás. De este nada más necesitaba 3 monedas, ¿vi? Me regalaron una extra. De ahí, ¿qué más? Ah, no, oh, me falta más. Necesito 3. Necesito 11. 11 más monedas. Okay. Necesitaba más. Oh, nada, tengo 9. Oh, no. A ver, me salen 2 más. Ah, este. Me quedó casi exacto. De ahí de la piedra esa que me da el dragón. Esa creo que sí no se puede. No se puede crear. Ah, me falta de esta, que creo que sí la puedo crear. Me faltarían, tendremos que ir con el otro Dagarto Geo. Ah, necesito, no me alcanza para el de fuego.
sama ga detara nikko yoku. Otsuki sama ga detara gekko yoku. ¿Aquí qué me falta? ¿Más polvo? ¿A poco me gasté tantos? No, me gasté... ¿Dos acá? Ah, me pide 9. Oh, ok, no. Pues tenemos que ir por una vez más a comprar el cubito de fuego. Y de ahí pone el proto lagarto. Tenemos que ir una vez más por el cubito. Para ver si me sale la gema grande, la morada. Para papá. Recién me di cuenta que tú eres el boss. Es que tuve que reiniciarlo porque no me di cuenta que de la nada creció mucho por las estrellas que donó a una persona el otro día. Entonces la lograron bajar, pero cuando volvió a surgir tenía un buen de vida. Dije, no le va a estar una eternidad en bajar esto. Entonces reseté el boss mejor. Ok, fue instantáneo. El daño de tu Ayakas me sigue sorprendiendo. A ver si con eso ya me alcanzará para sintetizar. ¿Dónde veo los materiales? Acá mis gemitas. No, acá no es. Han abierto esos. Ah, no, no se pueden abrir. Pensé que sí. ¿Qué, dónde están mis gemas estas? ¿No las tengo a la vista? Ah, desde acá. Dime que tengo 3 de los rojitos. Esto junto para hacer esto y esto junto para hacer esto. Ya lo tengo. Y las cosas son para una misión de espinadrón. Ah, ok. Se ve que me falta mucho en espinadrón. Bueno, tengo la misión de para obtener, creo que es una espada, creo. Y me falta la de la lanza. Tenemos un fragmento de estos, papá. Y tenemos un último fragmento de estos. Perverso. Y de ahí ya nos faltarían 2 de estos. Protolagarto Geo. El Protolagarto Geo es vos, ¿no, verdad? Bueno, es... Ah, no, sí es este, Protolagarto Geo. Estoy a 2 resinas. Bueno, voy a tener que gastarme una de las especiales. Ah, mira, hay un teletransporte cerca. Uy. Es por acá. Esto sí apareció del lado normal, a ver quién llega más rápido.
Llegué más rápido. ¡Wii! Para esta batalla me parece que mejor llevo al buen Xiongli para los escuditos locos. Vamos. Yo creo que ni se está moviendo el buen Stochi. Así ahí va. Mi Xiongli no hace daño, pero bien que pone escudito. Ya tiene que. Su vida max. Creo que su escudo es de 25.000, ¿no? Lo que da. Su escudo es por la vida adicional. Go. Oh, y es de acá. Perdón. ¡Suscríbete Hasta obtuvimos un logro, Reacción de fiel. Sí. Ahí está, Jadim. Inmaduro. Perverso. La ascendemos a 70, perdón. No sé si ahorita quiera subirla al nivel. Me va a llevar. No, yo creo que para eso mejor ahorita lo voy a ahorrar para mi personaje. Me faltan. Perdona, después de ir juntando los ítems, ¿no? Necesito. Más dragoncito, más de monedas y más trozos de ágata. Esto que ya obtuvimos, las pues yo creo que hacemos dos más el dragón. Bueno, tenemos que hacerlo un buen de veces más. Pues yo creo que sí, vamos farmeando el dragoncito. Es que para que se genere el dragoncito, vámonos hasta acá. A ver si con eso basta. Hay que tomar la foto de director, no, directora y creo que asistente o algo así. No, como que falta, creo que si me pongo a ese lado ya queda más centrada la foto. Ahí está. Oh, ok, fotos, ojos cerrados. Ok, ya está bien. Perfecto. Si con un buen suerte se hace 4 más y hay malas 6. Pues a ver. Ahí está, probamos suerte. Y
Ya está la dragoncita. Vamos a ver. Ahorita un chiste. Estaba viendo la historia de una persona que en el trabajo deja abierto su mundo para que la gente entre a farmear. Estaba interesante la historia. Por acá. Sí, y es el dragón. Ok. Perverso. Yo solo dejo entrar a los que tengan amigos. Ah, también, también. Esta fue una iniciativa de él como tal, nada más de que... deja que cualquiera entrara. ¡Yuzu! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Escena mano, tío 2. Muy bien. Vámonos, tenemos la zona de plática. Vamos a platicar. Ahí se activa la misión de por vos. Ah, sí, una más y ya nos van a dar esto. Y ya con eso subimos al nivel 29 y ya casi nos falta nada para el nivel 50. Digo, nivel 30. ¿Cuál nivel 50? De hecho, en las cuestiones de mi mundo no he visto la opción que tengo. Permiso de mundo, si está la aprobación. Ah, supongo que tenía activa esta opción. Que se volvió cierto, sí, pues este tipo de juegos, los gacha, te enfocas en eso más que nada. Farmeo, ¿entiendes todo farmeo? Que si te acuerdas que te conté que el otro día hablaba con alguien y no me contestó y que le iba a hablar, aún no le hablé. Bueno, a ver, ya lo con calma, tampoco te exijas. Esto es pausado, tranquilillo. No te exijas hablar con la gente. Me gusta que de todos mis personajes, el Chongli es el que tiene vida, pero hasta por los dientes. A pesar de ser nivel 70, tiene 36.000. Ya debe haber aparecido el dragoncito. Vamos.
Ojalá dejaran este teletransporte, estaría genial. Ok, no. Alerta, no está, todavía no está, todavía no está. Hay que volver a la zona de plática. Le quiero hablar, pero mi timidez me gana. Pues sí, lamentablemente es lo que luego nos afecta mucho, que no tenemos ese coraje para solo hablar. A mí también me costó muy bien, pero ya supongo que ya la vejez me ayuda un poco a decir, ah, qué importa, no, le hablo y lo que me pase, pasará. Me da el color que Xiongli cuando su primer ataque como que hace levitar la levita la lanza. Una buena fotos. Oh, una mariposa, pensé que era un clip. Quítala. ¿Qué se llama? Creo que ya no tengo el de los globos, ¿sí? No acuerdo, a ver, déjame checar. Ah, no, sí tengo el de los globos. Muy bien. Este transmutador lo he visto que lo usan para conseguir ciertas cosas, pero no sé si tendría que estar enfocando. Veamos si de pura casualidad ya se respawnó nuestro amiguito el dragón. Ya respawnó. Ya está aquí el dragón, sí. Yo sé que cargado está muy pro del dulce. Del buen Chongli. Me gusta. ¡Ah, está bien!
Ops, estoy tarde. Tenemos tres. Perverso. Ya tuvimos esto del derrotar 10 jefes. Ah, estamos tan cerca del nivel 30. Tan cerca. Ah, y aquí está el último encuentro del vecino que estamos para hacer el rol de 10. Aquí la zona de plática. Aunque sea en multiplayer, ¿puedo hacer de noche? Ah, sí, creo que sí. Porque en lo que esperamos vamos a hacer unos unos fuegos artificiales. Aprovechemos. Zona de chill, de hecho. Vamos a ponernos. Lanzar fuegos artificiales. Tenemos. Pam. Pam, pam, pam. A ver qué tal sale. Vale. Ah, mira, qué buena. Desde que agregaron esto de lanzafuegos artificiales, les quedó muy bien este evento. Y uno se puede divertir muy fácil. Oh, claro, quedan más cosas. Oops. Y bueno, tener nuestra pequeña celebración. Pero no, no te preocupes, si estoy pensando en hacer algún evento especial para. Porque ven que en marzo fue el. ¿Cómo se llama? En donde logramos. Nuestro evento, bueno, un año ya de estar transmitiendo en vivo. Vamos a lanzar puro corazón, pa, 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 y luego puro de esto. Intervalo, que no sean muchos. Ahí está. Estoy viendo. Quisiera jugar un poco con la idea de poder tal vez ser Just Dance. Pero no sé qué tan factible vaya a ser. He pensado una forma que es poniendo la bocina para que no tenga que usar los audífonos mientras bailo. Y así el sonido de la música del juego saldría. Se escucharía por el micrófono en lugar de por la compu como tal. Y esto es un rato chill. Veamos si apareció nuestro querido amiguito, el dragoncín. Dragoncín, dragoncín. Ah, pero tiene un momento chino. ¿No has hecho tú el truco eso de donde está la guarida de Storm Terror de pasar por unas como dianas? Es que te da velocidad y cuando llegas al final de la plataforma usar la ulti para que te dé este efecto cinemático pro de los personajes. Yo quiero intentarlo en algún momento. ¿Cuándo es el aniversario para venir fino? Necesito ponerle fecha, pero para que quede muy bien el evento yo creo que tiene que ser en mis descansos, así que no hay de otra. Para empezarlo yo creo desde temprano. Y que se vaya uniendo la gente en los momentos que tenga libre. Podría ser la próxima semana o la semana después de esa. Creo que todavía nos da tiempo antes de que sea abril. ¿En serio no lo habéis escuchado? Buscas en TikTok, así luego cuando hacen las
las cinemáticas de las ultis de los personajes usan ese truco. A ver si ahorita lo podemos mostrar, a ver si nos sale. Tenemos tres. ¿Cuántas nos faltan? Ah, ¿qué nos hicimos acá? Nos faltan tres más. Es un truco de poner las Q en 3D. No sé si llamarlo así, pero igual y sí, ese es el que me estoy refiriendo, igual sí. Así que buscamos en la guarida de Stone Terror a ver si es el... A ver si es el lugar. Igual hacemos nuestras propias, ¿cómo se llama? Por ejemplo, no he visto que alguien haga... No he visto que alguien haga la ulti de, por ejemplo, de Lisa. De Xianxian sí he visto que hagan la ulti. No he visto cómo es la ulti de Kurjo Sara. No sé si... No he visto cómo es. No sé si sea buena para ese efecto. De Yan creo que sí he visto que la hagan ese efecto. Creo que de Mona queda excelente porque por el efecto de que todo, la constelación y todo, pues queda muy bien el de Mona. Ah, es el que el... ¿Cómo se llama? El... Ahí está. ¿Qué logramos transformar, mi buen? Pongamos otra ronda de fuegos especiales. ¿Sale el libro Simora? Pues a mí me gustaría que me saliera el libro Simora. ¿Qué combinaste? Ah, que puedes subir esas cosas. Sí, es cierto, ¿verdad? Se me había olvidado. Ah, ok, por ahí no pasa. ¿Quitaría a Venti o a que tiene sub para hacer? Solo full manzana, si está. Oh, a ver. A ver, dame intentar a mí. ¿Dónde está, amigo? Que darle manzanas. Oh, le puedo dar 150. Pero no quiero gastarme tantas. Pongámosle unas 50. Ah, no, a fuerza. Oh, esto a fuerza me pide 150 de un tema. Oh, ah, le puedo poner mitad de esto también. Así. Ok.
la primera vez que lo hacemos. Aquí la primera. ¡Oh! Ah, ok, amigos, va a ser bien rápido. ¡Oh, mira! Interesante. Nos van a dar un poco de protegerme nada más por ver esta mecánica. ¿Ontas? Aquí es este. Ahí está. Creo que nada más nos dan una o dos, pero casi que te dan. Ah, mira, una protegerme. Vayamos a ver si está nuestro querido amigo el Dragoncín. Si nos da 3, ya la hicimos. Ya esa parte ya la zanjamos. Hablando de cosas random, cuando me he metido así a mundo random a hacer este santuario, bueno, a hacer este dominios para ítems, la gente siempre me ha preguntado por las alas que llevo. Parece que era un ítem muy difícil de conseguir. Digo, en mi caso fue muy fácil, nada más tuve que invitar unas, ¿cómo se llama? Tuve que invitar unas suscripciones en Twitch para que me dieran las alas. Que no vamos a necesitar más. No me dio dos. Vamos a necesitar una vez más. Necesito hacer una vez más al pobre Dragoncini. A la zona Shield. Como dice el Wasitochi. Es que las alas creo que uno entre 10,000 personas nada más lo tienen. ¿En serio? ¿Tanto así? No me digas. Bueno, pero con la forma anterior que era obtenerlas, ¿no? Con este nuevo método yo creo que debería haber muchas más gentes que tengan las alas. Quiero pensar. Me da gracia ver cómo esto es, tengo un buen de insignia Geo. Ojalá tuviera eso en insignias Electro, estaría de maravilla. ¿Y por qué muy pocos pagan la suscripción de Twitch? Digo, y para hacer un evento así, como que de buena fe, no se me hizo caro. Con las dos suscripciones que te pedían para lo de las alas, creo que me salió todo como en 90 pesos mexicanos, algo así. Digo, de las cosas caras, pues no está tan caro eso, 90 pesos, ¿no? Nada más. Así que se me hizo muy poquito por lo de las alas. Así lo agradezco, ¿no? Que no me cobran tanto. Eso me recuerda. Ya hice la misión de comida, creo que ya la hice. Sí, ya. No, si acaso tendré que hacer la de peticiones ciudadanas.
Necesito hacer más piezas de decoración. Ah, pero vas a farmear un poco de madera. Creo que esta no me sirve para lo que busco, pero igual. Ok, ¿desde cuándo estos no se pueden farmear? Ok, no, no se pueden farmear. Yo creo que esta zona no tiene árboles para farmear. Ah, este sí. Un árbol de avellano. ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos, perdón, aquí interrumpo la fiesta. Pam, 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 pam. Oh, ok, este no lo puedo farmear. Pero este sí. De este, ¿este se puede farmear? No. No. Aquí restos de sangre. De sangre. De, qué turbio, ¿no? No, de carne. ¿Tú los cazaste mismo? Igual y luego nos alcanza para hacer unas construcciones y hacemos el. La misión para obtener más puntos de nuestro pase de batalla. Vamos a checar a nuestro amiguito del dragón sin ya de estar más que vivo. Ya está estar diciendo ellos se tardaron. Al momento de tirarse al agua me gusta mucho la animación de que hacen Klee o Sayu, las chiquitas. Hacen, toman este pose de bola de cañón para caer al agua. Ahí está. Tremendo dragón sin durmiendo. Le podemos tomar una foto así. Tengo una duda existencial. Argas, mi buen Toshi, ¿por qué tienes una duda existencial? ¿Qué te aflige? ¿Por qué tienes esa duda? ¿Por qué llaman a los jugadores de Genshin? Ok, esa palabra que no puedo mencionar. Si solo hay cuatro pequeñas. No, supongo que como tal no debe ser a todos los jugadores de Genshin. Wow. Sino los que les toman un cariño un tanto curioso a las chicas, a las peques. Quiero suponer que para eso va la boca. Y ahí está lo que nos faltaba. Perverso.
Y con eso nada más nos faltaría otros trozos de Agatha Agridus. Yo creo que eso lo checamos aparte. ¿Qué más podríamos checar de las misiones? Sí, pero solo hay 4. Entendería sí, que llamen si hay un montón, pero solo hay 4. Digo, como tal, no creo que le estén hablando a todos, sino a los que se enfocan mucho en esas chicas. Me ayudas a checar rápido lo de... Bueno, no sé qué tan rápido, tan tarde sea esta misión de las aguas tranquilas. Me faltan 3 protogemas para un deseo. Tan poquito. ¿Dónde la misión es acá? Checa el rapidín. ¿Eres tú? ¿Qué es Tsukuyo? Gaño parece. Rushi, hola. Hola, Tsukuyo. ¿Qué tal van los preparativos para obtener el coral? Ah, ni no, me lo recuerden, otra vez me encontré con imprevistos. Ahora Paimon comprende por qué tienes esa cara larga. ¿Pero qué intentas decirnos con esa mirada tan persistente? Ah, con que sigue percatando la gravedad de la situación, entonces no tengo por qué seguir ocultándolo. ¿Por qué querrías ocultarlo? Diciendo más. Aunque obtuvimos la llave de las profundidades selenitas y Economía se está despertando lentamente, todavía no hemos conseguido un gran progreso en la investigación, pues no disponemos de personal suficiente que nos ayude. Así de hola, Ganyu. Al fin y al cabo, estamos atravesando unas circunstancias especiales. No sé si la tensión con la isla de Narukami se calmará. En este caso, mi ayuda tampoco sería de mucho. Contigo sería diferente. Según la tradición, no habría nadie más adecuado para obtener coral que un héroe como tú. Primero es necesario construir una base y ayudar al héroe a explorar el rastro de nuestros antepasados antes de enfrentarse a la prueba final. Es un método que garantiza el éxito. ¿Pero no puedes seguir con el plan por falta de personal? Exactamente. Cuando más necesitamos héroes, no se les ve ni por asomo. Pero parece que por fin encontramos uno. Y uno rubio, para ser precisos. ¡Wow! Será problemático. Paimon no cree que este viaje sea buena idea. La ventaja de esto es que durante las exploraciones solemos encontrar tesoros extraños. Por costumbre, los tesoros deben entregarse al santuario de Sangonomilla. Pero si esta vez encontrás algo, supongo que podríamos hacer la vista gorda. Podría simplemente cerrar los ojos. Mi relación con Kokomi es demasiado buena para hacer eso. Nuestro héroe valiente caballero, nuestro salvador de gran corazón. ¿Eso significa que aceptas entonces? ¿Cómo íbamos a ignorar al santuario de Sangonomía cuando está en peligro? Maravilloso. Está claro que los métodos que nos enseñó Kokomi son realmente persuasivos. Incluso predijo que vendrían a buscarme. ¿Cómo? Oh, nada, nada, sígueme. Quiero mostrarles algo. Oh, ok. Ulti, random. Nos vemos en el altar de ahí enfrente. Si no lo ven, si no lo vemos, entrecierren los ojos para ver mejor. Está por el sureste. Está por allá, ok, allá. Entrecerramos los ojos. Oh, mira, aquí hay una de estas de observador. Mira, interesante. Estas escenas de mirador siempre son muy bonitas. Así, Tsukuyo, muestra el altar. Este objeto recibe el nombre de llaves con patrones y se utilizaban en economía. Aparecen en el suelo cuando el camino estaba a punto de abrirse.
Se dice que hay otro juego de llaves que se considera a los habitantes de la isla Watatsumi cuando Economía despierta. Además, hay registro de que existen 5 tipos de llaves con patrones en Sanormilla. Hasta ahora hemos encontrado 3 tipos en la isla Watatsumi. Tras devolverla a su ubicación original, podemos desbloquear el sello. Oh. Elegimos las 3 que encontramos y las distribuimos en otros lugares de la isla Watatsumi. Así podremos restaurar la barrera. El objetivo era evitar que maleantes insensatos, espías de los Fatui, habitantes de las islas Narukami o forasteros se colaran en nuestro territorio. Pero por supuesto tú no eres uno de esos forasteros. En este momento es imposible contactar con el gremio de aventureros, por lo que tampoco podemos permitir el acceso de aventureros. ¿Acaso le permitieron acceder alguna vez? ¿Y? Esto se ha repetido en diferentes momentos de la historia. Al final la colaboración nos beneficia a todos. Al fin y al cabo, tanto ellos como ustedes son las más experimentadas en exploraciones. Oh, ¿eso significa que nadie nos ha robado el trabajo? Es modal Spymon. ¿Cómo explicarlo? Esta barrera que activamos de forma temporal no es muy fiable. En el tiempo que nos llevó a investigar la ubicación de los símbolos y extraerlos, es muy probable que se colara uno que otro maleante. Después de todo, apenas tenemos quien nos ayude. Por eso, si encuentran algún Fatui, ladrón de toro, samurai, kairagi o cualquier intruso, no duden en darle una buena tunda. Ok. Entonces, si pueden atravesar la barrera tan fácilmente, ¿de qué sirve que hayamos obtenido llaves de la no sé qué malenitas? Solo lograremos que Economía despierte con la llave de las unidades selenitas. De la misma manera, solo con esta llave podremos activar el sistema de pruebas. Si hubiera alguien que no encontró a Economía para realizar la ceremonia de ofrendas, quizás haya encontrado con a saber que otro retorcido método. En fin, espero que se pongan en marcha cuanto antes. Apúrense y salgan las llaves con patrones cuanto antes. Las llaves las pusimos en la aleta y el corazón de Watatsumi. En cuanto a los soldados altares, se encuentran en la línea montañosa que hay entre el territorio de San Canomilla y las profundidades selenitas. Esperaré sus noticias en el lugar de siempre. Y ok, gracias. Ya, como todas las imágenes, se originan. Estas llaves son patrones y sirven para desbloquear imágenes de su círculo de 20. Recolecta todas las que puedas y usarlas sabiamente. Ok. Aquí tenemos nuestras dos zonas. Oh, ambas están como que en la zona de mar, pero esta está más cerca. Oh, mucho enemigo. Eso no me gusta. Darara. ジャッジメント。どこにいるのか聞かせてもらおう。はい。それ。目には目を。はちょ。リクリュー。よ。容赦はしない。のけ。砕け散れ。 No se va a sentir como más se aguantan estos tipos. Bueno, nos dan cositas, así que no hay problema. Hola. メニューは目を。剣票。オンアタック。くじょけ切れ。よっ。よっ。それ。天理チョーク。ガンザン八九。メニューは目を。 Apareciendo atrás, ten cuidado. Disjudgment. Toco no on. Meni o meo. Sole. Yop. Yop. Perfecto. Hayak. Ahí te por acá. Por allá.
primera llave. La segunda llave con patrón está prácticamente en medio del océano. Por acá. Así siempre que había flor de azúcar, la voy a agarrar porque como estuve haciendo un buen de preparaciones, ya no, casi no tengo flores de azúcar. Pensé que esto me iba a ayudar. ¿Dónde? ¿En medio del agua? ¿Debajo del agua? Dice que abajo, entonces no, no es por acá. Me supongo que hay algo por esta zona de abajo. Me imagino. Por acá. Ya sabía. Coco. Uy, están los Fatui en esta zona. Cepillín. Ah, son los Fatui. ¿Por qué andan rodeando por aquí? Pues, como siempre, de alguna forma, los Fatui siempre van un paso delante de nosotros. ジャッジメント竜の Ahora tenemos que activar los altares según las instrucciones de Tsukuyom. ¿Qué es este material que hay por acá? ¿Ojo? Ah, oh, perla de coral. Supongo que hay que ponerle aquí una de recolecta. Aprovechando, porque creo que aquí no sé cómo tratar las perlas como flores. Okay. El caso es que hay que ir. Tenemos acá estos. Entonces, creo que desde acá podemos partir y llegar a esas zonas. Veamos. Ok, no, pues, no sé por qué hice eso, pero. No era mi intención. To the wind. Así que en la tarde, mientras estaba checando algunas cosas, me topé con varios videos en Instagram de gente que tirándose de paracaídas o del bungee con cámaras atachadas a ellos, y sí, unas escenas muy muy impresionantes. Yo no sé si me echaría, lamentablemente. No me veo muy capaz de aguantar esa adrenalina. ¿Hasta dónde está? Esta está por allá. No hay TP, no hay TP.
Perfecto. Si me pagan 1,000,000, me lo pienso. Pero no creo que alguien te pague por hacer la experiencia. Claro, un por 1,000,000, si yo creo que si, aunque sientes que no vas a aguantar la adrenalina, pues sí te lo piensas. Ok, y con eso hay que hablar con Tsukuyo. Tsukuyo. Es momento de liberar el sello. Toma, esta es la llave de las profundidades selenitas que recuperaste la otra vez. ¿Puedo repetir el nombre de esa cosa? Llave de las profundidades selenitas. Ah, dilo rápido tres veces. Llave de las profundidades selenitas. Ah, me mordí la lengua. ¿Ves? Pero es el único que tiene problemas con ese nombre tan raro. Deberían cambiarlo. Aunque cambiáramos su nombre hoy, no sería relevante hasta varios siglos después. Digámoslo así por ahora. En fin. Comenzaré con la ceremonia. Quita un poco la música. Estamos quitando la barrera, estamos liberando un mal. Tengo dudas. Por desgracia no tenemos muchos detalles sobre el sobre lo que hay en economía, por lo que solo te queda confiar en ti mismo. Si tuviéramos que culpar algo, sería esas tradiciones que supuestamente pretenden conservar el misterio. Buena suerte. Y no te esfuerces demasiado, tu seguridad es lo más importante. Gracias. Entonces ya tenemos la misión. Al agua para todos. Creo que el buen sitio ya se nos adelantó. Wow. ¿Qué? ¿Derion? ¿Cómo? Ah, de que yo supongo que como todavía no terminaba la cinemática, todavía no podías entrar o algo así. No puedes salir, mi buen. Si no, te espero en lo que llegas de nuevo. Puedes salir del bucle, del bug. Kana to sake o te ni keshiki o tannou shiyou to shita ga ano koro to wa mou chigau. Kyūyū to mata. Saben, ok. Entonces, pero no sé si pase algo en lo que avanzamos. Si no es posible, bueno, sigamos adelante y vamos. Oh, aquí hay cosas. ¿Quién vive en un sitio debajo del mar? Bob Esponja. Me agrada como tanto en español como en inglés, los que manejan la traducción del juego muy tienen un buen de referencias. Aunque en español han metido muchas referencias así de se ve que los que hacen la traducción son buen. Sí, se mantienen al tanto de los memes más actuales. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que hubo un meme que decía lo de no sé, tú dime. Y creo que en algún momento Paimon en la historia normal preguntan algo y dice no sé, tú dime. Ah, oh, entendí la referencia. Han metido varias referencias de memes. Sí, digo que he visto un pequeño recopilatorio, pero no sé si son todos o hay más.
No me acuerdo si vi en algún. No, no acuerdo si han usado el meme de no contaban con mi astucia. Creo acordarme que sí, pero no estoy seguro. Vamos a checar el logro de. Realiza tu misión de materia con esta mutada recibe, ¿eh? ¿Quién vive en un sitio debajo del mar? Sí, sí, lo metieron, ¿en serio? Digo, recordé que sí lo escuché, pero no acuerdo dónde. Bienvenido de vuelta, güey. No sé, me cambié el orden porque si no, no me acostumbro. Estoy acostumbrado a que Eula sea primero y luego el soporte. Tenemos tremendos lagartijones. No sé qué tan fácil o difícil sean. Estos amigos dan fragmentos de hueso. Interesante. Creo que las aves me están apareciendo bulladas porque aparecen con algo blanquesco, pero ya cuando me acerco ya no tienen eso blanquesco. Entonces, economía es considerado como un mapa aparte, algo así. Ah, sí. Aquí se nota. Se ve como que. Se tiene como que vendajes o algo así. Y me acerco y ya, se le quita. Ok. Qué extraño bug visual, eh. Vamos a checar lo de estos amiguitos. Para que nos den una protogema. Es mi primera vez en economía, así que toda una. Oh, hola. Viendo que estas cosas ya parecen echarle útil para aventar los chinos. Ok, ese rayo de destrucción parece que ignora la defensa. Me dolió hasta el alma. Da
Déjenme curar. Tengo comidita. Tengo pollitos. Pollito, chicken. Ah, ya me has curado. Gracias, perdón. No me di cuenta. Cinemática. Vamos un poco de música. Oh. Parecía que nunca volveríamos a ver algo parecido a una civilización de nuevo. Acerquémonos y echemos un vistazo. A ver. La entrada a Tokoyo. ¿Tokoyo? ¿O quieres decir Tokio? Nanko Flaku. A pesar de que esto era, se activa con Geopo. Paran. Y aquí está Tepe. Los cinco símbolos de esta puerta deben de ser las llaves con patrones. Sigamos mirando por aquí. Según nuestra experiencia, probablemente necesitemos hacer otra cosa primero. Paimon se... tiene visión al futuro. Pues de momento esto no lo podemos activar. Vamos a hacer otra cosa. Tenemos que seguir buscando por doquier a ver si encontramos alguna pista. Esto me sigue apareciendo. Ahí está ya. Tenemos un cofre por acá. Es de amigos que molestan. Es luego lo que más me cuesta vencer. ¡Judgment! ここにある。よ。目には目を。よ。はい。よ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 。
Lo averiguamos. Parece que por aquí puedo subir. Y te queda perfecto el emote de la Gani, ¿no? Así, Veamos qué hay por esta zona de arriba. Hombre, aquí hay unas cosas que tengo que activar con Electro. Vamos a pasarnos a... Estamos, yo creo que a... Filch. ¿Dónde está el último? Ya, dos protagemas, pero de dos protagemas vamos obteniendo recursos. Déjeme cambiar porque Fizz no la tengo equipada para batallar. Vamos con Xiong Li. No había así como que nada interesante acá. Sí. Si ves, están arriba, ¿no? Me encontraron. ¿Cómo se cayeron? Brillante siempre cae bien porque se necesita para un buen de recetas. Dos. Ah, ya vi. Oh, esta zona es una zona extensa. Ok, ya vi por dónde hay que. Voy. Yo creo que vamos a tener que seguir hacia adelante, no hay otra. Oh, mira, aquí hay una. Oh, entonces tenemos que buscar este tipo de símbolos. Se pilla. Con lo fácil que se ven, se nota con el. Pues si interés, se nota con el. Visión elemental. Solo vi ese. Todos los demás van a estar ultra ocultos lo que sigue. Y ese viene. Si quieres, yo lo checaré por mi parte. Bueno, ya está haciendo tardecito. Entonces, bueno, ya vimos cómo tengo que. Qué símbolos tengo que buscar. Que es lo importante. Ah, mira, ya vi otro. ¿Qué fue eso? Vi como que un bloque. De ahí de algo. Es este, el efecto. Otro. Kenyo Banjok, Tendo Banjo. Sorry.
Bueno, ya encontramos dos símbolos. Entonces, comisión elemental se puede ver. Pareciera que aquí cerca ya no hay nada más. Corriendo. Corro. Perfecto, muchas gracias. Me ha salvado la vida. Estoy usando visión elemental para ver dónde más. Tengo que ir del otro lado de la puerta, supongo. ¿Sensor acá? No había. Sí, aquí hay otro. Ok, bien, otro. Hay que vencer a estos amigos porque no estén lata. Ah, no, no me vieron. Okay. Sí, no, tranquilo. Oh, ahora sí me vieron. いいぞ。剣女万着。目には目を。天道、ここにある。兵糧のように唸れ。行こう。砕け散れ。はい。おい、それ。難攻不落。 Ahí está, estaba en equipo, perfecto. Así que encontramos uno, veamos si más adentro encontramos el otro. Con eso sería el cuarto, te veo. Espero, sospecho. Nada por acá. Nada por acá, ¿no? Y onta el último. Que había visto algo, pero no. Ahí está por acá abajo. No, se fue el cangrejo.
encontramos el Selkie, creo que se llaman estos amigos. Perverso. Ah, no, ese ya lo checamos. Sí, ya lo activamos. Falta uno, nos falta uno. Repito, nos falta uno. Hay por acá atrás que no terminé de revisar. No. Encuéntrame el juego, sí, sí. Y lo malo es que creo que a mi joyo le gusta mucho hacer estas misiones que no sabes bien a dónde ir. Yo creo que hasta les encanta vernos sufrir. Por acá al lado, ¿no? Ah, mira, y aquí se ven los símbolos que hemos encontrado. Si estos símbolos tienen algo que ver con el lugar de que lo están, en teoría está por este lado. ¿Qué nos falta? Si es que podemos creer en que hay ese tipo de simbología. Creo que ya lo vi. Sí, ya. Lo he encontrado. Gracias, amigo Juan Duque. Dice, ¿qué onda? Hola, amigo Juan. ¿Cómo andas? Bienvenido, amigo Juan. Mi buen Duke. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te va en este ya casi fin de semana? Ya, perfecto. Ya quedó. Ay, ay, ay. ¿Se puede activar el mecanismo? Sí. ¿Y esto qué va a lograr? ¿Es como la torre de los dioses? No. Oh. Parece que hay detrás de la puerta. ¿Es un pasadizo? ¿O es una trampa? Por si acaso no te apuntan cóndor. No, no. Fue pura chiripada que volteas esa zona y vi el resplandor con la visión elemental. Antes, si no encontramos esos símbolos, no te vamos a poder seguir avanzando. Gracias, mi Juan, por el like, te lo agradezco. Muchas gracias. ¡Nankou Fraku! 天道万象。目には目を。そこだ。やるぞ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 
mira, aquí hay un ser que. Corre, corre. ¡Oh, chis! Ve. ¡Oh, oh! ¿Cuánto estoy? ¡Ah! ¡Corre! ¿Está bien, Mistochi? Ah, estoy peleando contra el boss. Voy. ¿Tengo datos infinitos? Ah, ¿cómo es eso? Bueno, acá en México con Telcel sí hay una forma de datos infinitos, pero nada más aplica en la noche. Y es una forma relativamente barata, por lo que medio vi. El buen panchana suelo. Ah, no, piso. Ay, ¿cómo que bugué por el piso un momento? Ahí está. Perverso. Ya no hay nada más, amigos. Ya bajamos el Selkie que estaba ahí. Al menos hasta donde sé. Ya no debe haber nada más por allá arriba. Pero me tengo que ir, que el dios de Nami te acompañe. Gracias, mi buen Juan, te agradezco con todo corazón. Gracias por darte la vuelta. Descansa, 12 sueños, nos estamos viendo cuando tengas full batería. ¿Sube para recoger el loot? Ah, yo pensé que lo habías recogido, tan pronto estábamos ahí. Por eso me quedé extrañado. Decídeme, ¿para qué subes? Burbuja de aire. Ese es donde lo escuché, ese meme del... Bueno, obviamente de Gaurgura es uno, pero creo que venía de otra cosa antes, ¿no? Creo que precisamente de esta chica que la que traes, no, ese fue su nombre. No sé por qué. Ve a la puerta. Hoy estamos cerca. ¡No! Interesante. Me sirve poquito, de a dos gemas, de a dos por dos gemas. Se llena el jarrito para más deseos. Oh.
Vamos. Cinematic time, vamos a quitar la música. Ay. Y dice Van Han que le gusta tomar riesgos, ya no leí ese mensaje. Wow, Paimon nunca pensó que habría un lugar tan inmenso bajo la isla Watatsumi. Y de hecho, parece que nuestro objetivo es llegar a aquel lugar del medio. Bueno, Rishi, ya llevamos, con precaución esta vez. Las ruinas parecen más cercanas. Comencemos hablando por allí. Ya se va. Donde hubo edificios hubo humanos, al menos en su día. Y donde hubo personas hubo escritura. Y donde hay escritura y papel estarán esas piezas indescifrables que buscamos. Muy bien, interesante. Llevamos esto. Y pues esto ya va prácticamente para el otro lado. Hoy hay algo volando, es un enemigo, es nada más una criatura que nos ve desde los lejitos. Está curiosa. Espera, me voy a enterar esto. Ah, pues sí, con dos personas arrasamos bien rápido. Arrasamos. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué es el símbolo que aparece en el mapa? ¿Qué? Oh, no parece investigar. ¿Dónde investigo? ¿Qué investigo? ¿Ese? ¿Ese que estoy viendo? Oh, ¿por qué? Ya, porque ya no me deja investigar. Oh, aquí está. Investigar. Hasta mi que soy abismo 12 me costó muchísimo. Tanto así no me digas eso. ¿Por qué hay que vencer como tres guardianes? ¿Cuatro? ¿O por qué es tan difícil? Ok. ¡Ganzan Hachiku! クガケチ。風を知れ。強烈のように唸れ。目には目を。もみちろん。チラマクの心。天理長。難攻不落。行こう。ジャッジメント。行こう。はい。行こう。いざ。 Vamos, con tu ayuda no nos ha costado nada. Fácil. De hecho, bajamos un buen. Claro, obviamente yo creo que esto es el que le hice más daño. No sé cómo, pero me mataron como 5 veces. Tal vez la combinación de 3 fue demasiado para la party. ¿Qué es ese símbolo que aparece en el mapa? Pero no aparece en el mapa general, sino en particular. Tenemos un cerque por acá, hola. ¡Yup!
Te lo sacabas, pero así. Pam, param, 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 param. No, está bien. Oh. Ah, bueno, tú tienes autosalvación. ¿A dónde se fue el Selke? Yo no lo vi. Ah, ya se puso acá. Full power. Sabito, vuela. Perverso. Aratana hakken ne. Más amitos dos. Corre. Kenyo Banjok, Tendo Banjo. Yuko. Me ni wa me wa. ¿Quién nos queda? Oh, atrás. Un simple arquero. No máquinas. ¡Nanko Fraku! ¡Soko no! ¡Me ni wa me o! ¡Sore! ¿Qué? ¿Lo quiero mirar yo también, tío? ¡Kudake chile! ¡Tendo! ¡Koko ni ari! ¿Cómo se entra aquí? ¡Nanko Fraku! Tendrá que activar algo, supongo. ¡Ida! Oh, parece que estoy aquí al límite. Ha de ser un cubo, ¿verdad? Porque si hago aquí la pilar, no creo que... Ok, no puedo hacer pilar de hecho. Bueno, no puedo subir. Ahí lo hago con calma. Hasta el fondo del mar, es que sí.
Ah, entonces por acá abajo. Parecía que sí. Pero necesitamos bajar un cel que creo que es el que está acá. ¡Ganzan Hachiku! ¡Hey! ¡Sale! ¿Dónde se fue? ¿Le he puesto la música? Ah, no lo había puesto de vuelta. Ups. Ya por acá. Esta ciudad me resultó ser enorme. Isa. ジャッジメント。風の歌。雲の行くごと。砕け散れ。装甲の恩。そこだ。ジャッジメント。はい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 。は
Cuando la gente de Watatsumi se marchó, cerraron todos los edificios del Reino de Byakuya. Este lugar es uno de ellos, la biblioteca. Para facilitar las pruebas futuras, la brida dorada se trasladó a un lugar cercano a la parte de atrás de la biblioteca. Encontrar la brida dorada es la primera parte de la prueba, o eso dice el manual sobre la prueba que hay en la biblioteca. Es lo que me estaba preguntando, ¿cómo llegaste aquí antes que nosotros? Oh, sobre eso, ustedes, los héroes, tienen que seguir el camino difícil hasta la puerta principal de la prueba. Nosotros, los asistentes, tenemos nuestros atajos y puertas laterales. ¿Eh? Si una persona normal se cuela aquí, no le serviría de nada. Si no se abre la puerta con la llave de las profundidades serenitas, todo lo relacionado con la prueba no se activaría. De todas formas, una persona normal no entendería la escritura del reino de Byakuya. Así que no podría descifrar las pistas. Sin la brida dorada no hay forma de entrar a Economía y revelar los secretos de su noche blanca y su noche infinita. Si no se fían de mí, pueden pegarme si quieren, pero cuando hayan terminado no me lleven de vuelta a la superficie, por favor. Como ven, no soy más que un académico con sed de conocimiento que está buscando cierto libro en el reino de Byakuya. Ya nos ha contado muchas cosas y no parece que esté intentando engañarnos. Rishi Paimon, creo que podemos confiar en él de momento. De momento. Ah, muchas gracias. Bueno, ya he explicado lo básico sobre la prueba. Ahora en marcha. Esa brida dorada no se va a encontrar sola. Ah, se me olvidaba. Creo que esta imagen detrás de mí representa la topografía de Economía. Les sugiero que la estudien detenidamente antes de partir. Oh, ya reveló el mapa. Ya está todo revelado. ¿Cuál era la misión? ¿Estás? Temoto ni haga aru no nara, sessha ga kusabue de ikkyoku kana da yo. Pues bueno, mis Toshi, yo creo que ya vamos, pausamos por el día de hoy. Así que ya avanzamos mucho. Y muchas gracias a ti, he avanzado muy rápido. Yo creo que vamos a dejarle hasta acá. Yo creo que, ya sea por mi parte o en otro stream, trataré de... ¿cómo se llama? Trataré de... de avanzarle. Si llama mi pana, un gusto ayudar. Gracias, Yoshi. El master, el mero mero, sabor ranchero. Gracias a ti por ayudarme el día de hoy. Bueno, chicos, en lo que vamos descontentándonos, quiero agradecerles a todos por haberme... por haberse conectado conmigo el día de hoy. Sé que luego las misiones del Genshin están un poco más pesadas. Pero de poquito a poquito nos ponemos al corriente. Pues sin más, salgamos. Ya casi tenemos a buen nivel a Yanfei. Probablemente podamos empezar a agregarla a los equipos como DPS de fuego. A ver qué tal. ¿Qué? Y ya con esta toma vamos despidiéndonos, chicos, por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias. Si no, chicos, les deseo muy bonita noche, dulces sueños. Duerma con los angelitos. Soy su amigo Rishi y nos estamos viendo en el próximo stream. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Bye bye.